Muy buenas a todos, hola, hola, Z10, estamos en Kingdom Hearts Chain of Memories, episodio número 10. Nos habíamos quedado aquí en esta parte después de vencer a este sin corazón. ¿Por qué tengo que repetirlo? ¿Por qué? ¿Por qué videojuego? ¿Por qué me haces repetir fights que ya he hecho? Es que hay que ser sádico desgraciado, ¿eh? O sea, vamos a ver. En fin, vamos a intentar matar a todos los sin corazón que aparecen en esta pelea y tal, para poder pasar a la siguiente zona, básicamente, porque es que el gordete se queda ahí y no puedo hacer otra cosa que pegarle para poder pasar. Entonces me da bastante perecita, pero bueno, supongo que de todo lo que podría suceder, tampoco es lo peor del mundo, vaya. En fin. Nos habíamos quedado, como había dicho, en Neverland. A ver. Y obviamente pasamos, creo que la primera mitad de este mundo y tal, ¿no? O sea, lo que nos queda es subir a la segunda zona, creo, o es solo la primera. No, creo que es la segunda zona. Nos reunimos con Peter Pan y todo el pastel, ¿no? Pero, oh, Dios, pesado. A ver, esto te hará daño. Fuck. Pues esto sí. Ahí está. Gracias por morirte. Mira, una casa Moguri nivel 1, que habíamos perdido la última que tuvimos. Vale, 8 o más. Pues un falso botín, supongo. Mejor que nada. Y aquí, vamos a ver el mapa un momentito. A donde queremos ir es... O sea, esta. ¿Cuál tenemos? Ahora tenemos la llave esa, ¿verdad? Pero, sí. Entonces tenemos que volver para atrás. Soy idiota, pero bueno, como tenemos que abrir esa parte igualmente, pues tampoco me preocupa mucho. Además de que ya como está abierto todo, no vamos a tener ningún problema. Entonces, ahora sí hay que volver por aquí a la derecha. Y para acá abajo. Que se me había pasado. Un poco lío el mapa, pero bueno. Vale, un 6. Lo mejor es, pues, por ejemplo, esta, que es un tesoro custodiado. Y la llave guía. Y entonces entramos a la segunda parte de Neverland, donde encontramos a Wendy. Ahí está. Peter, Peter Pan. Wendy, ¿estás bien? Vengo a rescatarte con mis tres ayudantes. Venga, vamos a explorar el país de nunca más. Nunca seremos mayores. Escucha, Peter, tengo que decirte una cosa. Quiero volver a Londres. ¿Pero qué dices? Quédate nunca jamás y serás siempre una niña. Siempre hay aventuras. Si vuelves a Londres, crecerás como los demás. Te harás mayor y nunca más volveremos a vernos. Lo sé, Peter, pero quiero irme a casa. Yo vengo a rescatarte y a ti te da igual si no vuelves a verme nunca. No, no lo entiendes. Como quieras, y ya puestos, rescátate tú misma, yo me largo. Un momento. Se ha alargado. Peter. Es un caprichoso. ¿Qué hacemos ahora? Tengo una idea. ¿Por qué no pensamos algo cuando estemos en cubierta? Pues vaya una idea, pero tienes razón. Sigas echándonos un gran peligro fuera. Wendy, tú quédate aquí. Intentaremos distraerlo. Vale, entendido. Si te quedas, quizás Peter cambie de idea y vuelva. Conseguido llave a la verdad. Y ahora sí tenemos que subir. Pero tenemos que subir por acá. No, me cago en Dios. ¡Ah! Quería saltar, pero en el momento en el que he saltado para agarrar la escalera, ya había agarrado la escalera. Y entonces he saltado abajo desde la escalera. Y ha sido como un poco estúpido todo. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a movernos un poquitito. Y a tirar un poco de magia a estos bichejos. Para hacerles todo el daño que podamos. Voy a tirar una cura, sí. Y voy a tener un electro, que estos no se mueven mucho. Exactamente, ahí está, de puta madre. Vamos a intentar cargarnos a este pavo. Vamos a sacar un Simba por acá. Bien, le hace daño a todo. Me gusta. Y ahora sí, vamos a pegarle a esto. Perfecto. Aunque creo que Goofy no le hace daño a esto. Bueno, le ha hecho daño al final. No sabía que el Goofy Tornado fuese tan cerca. Al menos ha matado a uno, vaya. A ver, salta. Joder, Sora. Venga, salta. Tan agresivo que eres, desgraciado, para que luego, cuando tengas que pegarle a los sin corazón, no les puedas pegar. Vamos para arriba, anda.
Salgamos de esta zona, por favor. Entonces creo que había que subir por aquí. Sí. Y ahora será, pues probablemente a la derecha, probablemente para arriba. Uno de los dos, vaya. Vamos a probar por acá. 9 o más. Eso es un montón, en verdad. Pero tenemos un alivio fugaz, así que vamos a utilizarlo. Aunque no es totalmente necesario porque no necesito guardar ahora mismo, pero... Vale, pues justo aquí no es. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a abrir esto entonces. 9 o más también, pues vamos a utilizar la estancia élite. Y ahora tendremos que ir a la derecha. No sé qué es una estancia élite, por cierto. No sé cuál es el cambio que hace. Vale, y ahora tenemos que hacer 30. Pues 8 por aquí. 7 y 4. No, espera, golpea de nuevo. No me va a dar, creo. Me queda 4. Pues vamos a tener que buscar una pelea. Esto sí que no se los pongo hasta ahora. Vaya, hemos conseguido como una especie de ruleta para seleccionar la carta que nosotros queramos. Pero creo que estas son las cartas de mi baraja. 3 deseos es ahora un naipe élite. Creo que una de esas ya era un naipe élite, pero vale. Vale, pues vamos a poner un tesoro custodiado que hemos conseguido y la llave a la verdad. Y entraremos a la última zona del juego, lo cual me alegra. Así que vamos para adentro. Por fin hemos salido. Ahí estáis, granujas. Os enseñaré a ir de polizones en la nave del Capitán Garfio. Amigos de Peter Pan, supongo. ¿Somos sus amigos? Pues él no parecía opinar lo mismo. Sí, nos ha dejado plantados. Incluso ha pasado de Wendy. No he terminado de hablar. ¿Cómo osáis ignorarme y murmurar a mis espaldas? Mocosos salvajes, estáis confabulados con Peter Pan, eso seguro. Bueno, sin el eso, pero bueno. Si tú lo dices, en cualquier caso vas a dejar que nos bajemos del barco. Y Wendy se viene con nosotros. Más quisierais, polizones, cuando vosotros vais, Garfio viene. ¡Wendy! A la menor tontería, Wendy se baña con los tiburones. No serás capaz. Créedme, prefiero no hacerlo. Además, la necesito para pescar a ese maldito Peter Pan. Pues tendré que morder el anzuelo, viejo tiburón. ¡Peter! Aquí estoy, Garfio. ¿Me echabas de menos? Crío insolente, hoy me las pagarás por lo de mi mano. Oh, oh. Oh, 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 oh. Me has humillado por última vez, Pan. Os pasaré a todos a cuchillo. Nada más allá, pelea de jefe. Espero que Garfio no sea un jefe complicado. Lo espero sinceramente, la verdad. Aunque parece ser que no lo va a ser. Simplemente por cómo se está comportando y eso. Vale, tira bombas, interesante. Intentar curarme. Ahora. No le he dado, fuck. Vale, a ver. Quiero... ¡No! Tío, quería otra. Bueno, no pasa nada, supongo. Tiene muchísimos ceros el pavo, ¿eh? Pero muchísimo. Joder, me persigue cosa fea, ¿eh? Sin embargo, tener un deck basado en cero, si bien me puede molestar cuando esté tirando hechizos y esas cosas, no es verdaderamente molesto porque, total, vale, me interrumpes a lo mejor los combos de Peter Pan y esas cosas, pero... Vamos a ver, tira otro. Tira otra, venga, tira otra. Eso es lo que quería. ¿Ven? O sea, me corta un montón. Vale, wow, hace muchísimo daño el pavo, ¿eh? Joder, Sora, por favor. No, no, no le gusta atacar. A Sora no le gusta atacar bien. Uf.
Tira algo. No, 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 fuck. Joder, con las pocas ganas que tengo hoy de perder tiempo en putos jefes de mierda, tío. Me ha enfermado esta pelea, tío. Me ha puto enfermado. Qué cosa tan horrible. Qué videojuego tan mal diseñado. Pero... todo. Todo el videojuego está mal. Está mal. Punto. Ya está. El sistema de combate es la polla. Pero un sistema de combate así, para un videojuego tan rápido, uno, no funciona. Dos, el movimiento es una puta mierda. Tres, la cura está mal orientada. Bla, 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 bla. Es que es una cosa tan tremenda, tío. O sea, no... no, no entiendo este juego. O sea, no me hago a él. No me hago a él. Y él no se quiere hacer a mí. Es que es una cosa... no sé, tío. No, no, no funciona. No, no va bien. Gracias, Peter. Te debemos una. Bueno, pensé en dejaros controlar la situación, pero no podía quedarme quieto cuando la cosa se puso fea. Aunque creo que os he subestimado. Lo habéis hecho genial. Wendy, respecto a Londres, ¿seguro que no vas a cambiar de idea? Peter, lo siento, pero quiero volver a casa. Me lo temía, todos se hacen mayores y los mayores olvidan. Primero olvidarás lo que es ser niña y luego te olvidarás de mí. ¿Cómo puedes decir eso, Peter? Yo nunca jamás me olvidaré de ti. Claro, eso es lo que piensas ahora. Pero cuando intentes recordarme, no podrás. Lo olvidarás, poco a poco, recuerdo a recuerdo, y cuando seas mayor no te quedará ni uno solo. No digas eso. Los recuerdos, incluso los importantes, no vienen siempre que queremos. Pero eso no significa que los hayas perdido, más bien es como si durmieran. Y cuando surge algo que despierta la memoria, te acuerdas de todo. Los recuerdos que se graban en el corazón nunca desaparecen, estoy seguro. Tienes razón, Peter. Nunca, ¿eh? Tiene gracia, se supone que los adultos no pueden verme. Pero me da que vosotros sois un poco distintos. Muy bien, Sora. Si tú dices que volveremos a vernos, yo te creo. ¡Ay, Peter! Vámonos, Wendy. Londres nos espera. Adiós, Sora. Estaré esperando a ver cómo eres de mayor. ¿Qué pasa, Campanilla? Debe de ser un regalo de Peter. Puede que al final no sea tan egoísta. ¡Ay! ¿Otro regalo de Peter? ¿A qué ha venido eso? He conseguido campanilla. Muy bien, vamos a ordenar mi baraja. Mi baraja ahora mismo necesita más. Vamos a ver. Vamos a vaciarla de nuevo. Y vamos a añadir naipes. En primer lugar, vamos a añadir los grises, que son estos, ¿vale? Conserva uno de vitalidad tras un golpe crítico. No es malo. Vale, cuesta 35. Pero esto es muchísimo mejor en mi opinión. A partir de aquí,
Puedes añadir un poco lo que te da la gana. Entonces, yo voy a añadir sobre todo, pues las más altas, hasta el 6 por lo menos. Que hay 2-8. Añadir naipes. 5, vale. A partir de aquí tenemos un rayo, dos curas 7, que son muy buenas. Simbal 6 no es malo, pero Cloud ya he visto que no funciona muy bien. Letter me da un poco igual, vale. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es añadir 0, pero al final. Por ello, vamos a añadir un Electro, que no es lo mejor del universo, pero algo es algo. Añadimos el par de piros este, el 5 de hielo. Y ahora, este 5. Unos buenos 5 por aquí. Otro 5 por acá. Vale. Todavía tenemos 377. Vamos a añadir un genio, por ejemplo. Y un aero, por ejemplo. Vamos a añadir a Simba, por ejemplo, también. Aquí me da un poco igual. Voy a recargar los 7 y 6, supongo. Bueno, ya empieza a ser muy caro, supongo. Así que, espera, no. Añade otra vez la baraja. Vamos a ver. Quitar naipes aquí. Las pociones no me interesan mucho. Vamos entonces a añadir naipes. No, aquí, esto no es lo que quiero hacer. Añadir naipes, que estoy diciendo. Aquí voy a añadir este. Y ahora vamos a añadir unos cuantos ceros. Vale. Y con esto deberíamos terminar nuestra hora. Vale, pues ahora sí, tenemos que subir, guardar y salir. Espero que haya una pelea porque no quiero empezar otro mundo y dejarlo descolgado, como ya saben. Pero la verdad es que me ha cansado muchísimo esa pelea porque llevo un buen rato. Yo llevo 30 minutos, ustedes han visto, pues a lo mejor 20 quizás. Podríamos incluso dejarlo aquí. Es que no sé cuánto habrá tardado, pero bueno. No aprendes, ¿verdad? Marcha, tesora. No pienso irme hasta que rescate a Namine y a ti. Ja, ¿y por qué crees que necesito ser rescatado? Piensa en Kairi, ella también quiere que vuelvas, ¿no te acuerdas? El que se olvida eres tú, te dije que cuidaras de ella. En Kingdom Hearts, cuando cerramos la puerta a la oscuridad. Ah, vale, cuando cerramos la puerta a la oscuridad. Olvídalo, Sora, yo no pienso volver a la isla y tú no lograrás que cambie de idea. No es solo por Kairi, ¿qué pasa con el resto de nuestros amigos? Puedes quedártelos, me olvidé de esos pringados hace siglos. ¿Qué cosas dices? ¿Y tú qué, Sora? Supongo que te acordarás de cómo era cada uno. Pues claro, yo. No te sientas mal, es lo que produce el castillo si te quedas mucho tiempo. Olvidas todo lo inútil y empiezas a recordar lo que de verdad importa. Yo lo hice, Sora, recordé lo más importante para mí. Estoy aquí para proteger a Namine, lo demás no importa. Dime, Riku. ¿Te importa que te refresque la memoria? Adelante. ¿Otra pelea contra Riku? Qué pesada, ¿eh? Si la tuvimos hace nada. Vale, aquí están mis curas y todo el rollo. Quizás debí ordenarla mejor. Sí, debí ordenarla mejor definitivamente. No, espera, esto no es lo que quiero hacer. No, no, pega, anda, pega, por favor. Gracias. Tienen muchos 8 y 9, ¿eh? Gracias. Cura gratis. Ouch. Deja de esquivar, puto. Este juego debería dejarte ordenar la baraja cuando tú quieres. Es decir, cuando ya la tienes hecha, deberías poder ordenarla, ¿sabes? Porque así es un pastel que te cagas. Me ha stuneado.
No debería haberme la jugado así, pero bueno. Pero ¿cuántos snipers se pueden permitir tirar? ¡Qué desgracias! O sea, desechan todos y yo tengo como cuatro snipers, ¿sabes? ¿Vamos? Vale. Pero eso... Sora, apunta, por favor. Gracias. Bien. Buen chico. Ahí está. Se lo he leído bien. Te pire. Lo va a apuntar como que lo lleva muy mal este chico, ¿eh? Voy a tirar el truco ahora, creo. Venga. Muy bien, genio. Un poco una mierda, en verdad. Llego yo antes que él. Vamos. ¿Ves? Esta pelea tiene cierto sentido. Al menos de momento, vaya. Y eso que mi baraja está haciendo un poco mierda ahora mismo, pero... Tío, yo qué sé. Tiene sentido. Es que para mí las peleas... O sea... Mucho de lo importante de las peleas es el escenario. El escenario contra el bichejo este, contra Garfio. Buen block. El escenario contra Garfio era una mierda porque se está tambaleando todo el rato. Y te tira unas bombas que hacen una barbaridad de daño y que no puedes bloquear de ninguna manera excepto tirando cero. Por lo cual me estás diciendo que tengo que tener siempre un cero porque si no lo tengo soy hiper castigado hasta morir, ¿sabes? Entonces, me estás diciendo eso, ¿no? Luego, las curas las interrumpía como le daba la puta gana también. Eso también me hace muchísima gracia. Y el escenario, lo que me molestaba del escenario en especial, era que se estaba moviendo todo el rato y obviamente hacía encarar la pelea muchísimo más difícil. ¿Qué pasa? Que obviamente cuando llegas a un escenario que estás quieto y solo son cartas lo que está saliendo, pues ahí, en los naipes de ataque y toda esta pollada, ahí sí que dices, vale, esto sí que lo sé jugar. Pero el resto es como, bueno, buen meme. Vale, bien visto. Nada, a gusto, Riku. Esta pelea está bastante ganada, creo yo. He perdido muchísimo de tus mierdas. Ah, úsalo. Tío, esta pelea tiene sentido, ¿sabes? Y no es exactamente fácil porque tienes que estar mirando. Es que el videojuego ya tiene suficiente dificultad con tener que estar mirando los números y tener que decidir en el momento justo, ¿sabes? Y poder curarte en el momento, saber montar tu baraja, no es un videojuego sencillo, vaya. No es como el primer Kingdom Hearts que es masheo, 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 masheo y ya está, y gano la partida, ¿sabes? Vale, lo de genio como que no funciona contra este. Así que voy a hacer una cosita que es hacer así. De hecho voy a pillar el aero también. Y cuando quiera Sora, ahí, gracias. No me va a hacer ni falta. Ah, toma. Te lo regalo. ¿No? Upi no quería. Bueno, pues te mato con un aero. Vale, pues con esto sí terminamos el episodio de hoy. Madre mía, este videojuego, ¿cómo cuesta a veces, eh? O sea, le... Uf,
Cuesta con este juego. Los trucos no los estoy utilizando para nada, así que me voy a basar en aumentar vitalidad y PN. Voy a aumentar uno de vitalidad porque hace mucho que no lo subo. Grrr. Lo siento, Sora, no recuerdo nada. ¿Y si me golpearas con más fuerza? No, ya basta. Venga, Riku, dejemos de pegarnos y vamos a ayudar a Namine. ¿Cómo? ¿Juntos? Eso es muy tuyo, siempre estás intentando conquistar mi corazón. Tiempo muerto, ¿a qué ha venido eso? Lo habrás olvidado. A ti nunca te ha importado lo que yo siento. No dejaré que me apartes de ti. He aprendido mini vórtice. Pues muy bien, vamos a ver la última cinemática de esto, básicamente. Jeje, sé muy bien lo que sientes. No te hagas ilusiones, los don nadie nunca llegan a nada. Piensa, Namine, seguro que hay algo que podrías hacer. ¿Por qué? No lo entiendo, los dos pretendemos lo mismo. Los dos queremos ayudar a Namine, ¿por qué luchamos? Bueno, Riku y yo nos hemos peleado desde siempre. Y que lo digas. Pues si os peleáis mucho es que estáis muy unidos. No, Goofy, no funcionan las cosas así. Sí, lo sé, pero Riku no parece opinar lo mismo. Ten un poco de fe, Sora. Antes erais inseparables, ¿verdad? Riku, tú y Kai... Kai... Esto... ¿cómo se llamaba? Esto es horrible. Qué rápido se van los recuerdos. Hay que darse prisa, Sora. Seguro que Riku y tú podréis arreglar las cosas. Tienes razón. Además, Riku y yo nunca nos separábamos. Y tampoco Namine. Muy bien, pues vamos a guardar. Ya solo nos queda Bastión Hueco, si no me equivoco. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todo el mundo por ver y hasta el siguiente capítulo. ¡Chao!